En este segmento de la clase vamos a ver los detectores gaseosos, los de estado sólido y los tubos fotomultiplicadores. Pasemos a ver ahora los detectores gaseosos. Los detectores gaseosos están básicamente constituidos por un recinto que contiene un gas que está sometido a un campo eléctrico producido por una diferencia de potencial que se aplica entre dos electrodos. Cuando dicho dispositivo se expone a un campo de radiación, la interacción de las partículas ionizantes con el gas que llena el recinto o con el material de sus paredes hace que se generen pares de iones, uno de carga eléctrica positiva y otro de carga eléctrica negativa. Estos iones, en presencia del campo eléctrico, se aceleran en dirección a los electrodos polarizados eléctricamente con signo contrario. Esto genera una corriente eléctrica en el circuito que se puede sensar y que será proporcional a la cantidad de radiación incidente, según el funcionamiento de este detector gaseoso. Por ejemplo, si la diferencia de potencial entre ambos electrodos es nula, cuando la radiación ionizante atraviese el gas, producirá cargas positivas y negativas, iones y electrones. Pero, en ausencia del campo, estos no migrarán hacia ningún lado y terminarán recombinándose, volviendo a formar partículas neutras. Si ahora, en cambio, comienza a haber una diferencia de potencial, aunque sea muy pequeña, al ionizarse el gas y formarse estas partículas positivas y negativas, debido a la presencia del campo eléctrico, tienden a migrar hacia los electrodos de carga contraria. Sin embargo, la migración es lenta, entonces parte de esos iones y electrones se volverán a recombinar y unos cuantos llegarán a los electrodos comenzando a dar una señal de corriente. Si se sigue aumentando la diferencia de potencial, llegará un momento en que será suficiente para que todos los electrones y los iones formados luego de la ionización puedan alcanzar el ánodo o el cátodo según corresponda y generar una señal. En este caso, el dispositivo funciona como cámara de ionización. Cuando una radiación ionizante incide sobre un gas, la energía media necesaria para producir un ion en el aire es de unos 35 electronvolts. Por lo tanto, una radiación de un mega electronvolt, que son los valores, digamos, normales que se encuentran en las radiaciones ionizantes, produce un máximo de 3 por 10 a la 4 iones y electrones. Para una cámara de ionización de tamaño medio, que normalmente es como un capacitor de placas paralelas, de unos 10 por 10 centímetros, con una separación de un centímetro entre placas, el voltaje será un pulso de 0,5 milivoltios. En este gráfico vemos la variación del número de iones colectados, o sea, de la corriente, en función del voltaje aplicado. Se puede observar que en la primera zona, donde la tensión todavía es muy baja, los pares formados, electrón-ión, no tienen el tiempo suficiente para alcanzar todos al electrodo opuesto, entonces en esta zona se produce la recombinación, hasta que la diferencia de potencial se hace tal que todos los iones y electrones formados alcanzan el electrodo opuesto y por lo tanto la corriente permanece constante. Esta es la zona en que el detector funciona como cámara de ionización. Si se continúa aumentando la diferencia de potencial, la ionización puede producirse en forma de cascada proporcional, multiplicando el efecto de cada ionización de manera proporcional al voltaje aplicado. Es decir, los iones y electrones que se forman por la ionización primaria reciben una energía suficiente tal que pueden producir otras ionizaciones secundarias, pero esta cantidad de ionizaciones siempre se mantiene proporcional a la cantidad de ionizaciones primarias. Esta es la zona o el rango conocido como contador proporcional, en el cual existe una dependencia lineal con la tensión aplicada. Si se continúa aumentando aún más la diferencia de potencial, llegamos a una zona de proporcionalidad limitada.
en el cual pareciera que el efecto de amplificación continuaría indefinidamente al aumentar el voltaje. Sin embargo, se llega a un valor de voltaje tal que la atracción ejercida por los electrodos en los iones y electrones es tan fuerte que estos son rápidamente absorbidos por el electrodo central. Me refiero a los electrones. Mientras que los iones positivos, que se desplazan a velocidades menores, permanecen aún en el detector y dan la impresión de engrosar el diámetro del electrodo central. Con esto disminuye la intensidad de la fuerza de atracción y cambia la proporcionalidad entre el número de iones recolectados y el voltaje. Por eso es que se llega a esta zona de proporcionalidad limitada. Por otro lado, podemos ver que hay varias curvas en esta zona de cámara de ionización y de contador proporcional que dependen de la energía que trae la radiación ionizante. Para el caso, por ejemplo, de las partículas alfa, que tienen una energía muy alta, esta curva se sitúa por encima de la que se obtiene con las partículas beta, puesto que las partículas alfa son más ionizantes que las betas y provocan un mayor número de iones por unidad de longitud. Si se continúa aumentando la diferencia de potencial entre los electrodos del detector, más allá de los valores que corresponden al rango de funcionamiento como contador proporcional, el factor de multiplicación de los iones deja de ser lineal con la tensión aplicada. Esto se debe a que la masa de los iones positivos, al ser mucho mayor que la de los electrones, se desplazan a menor velocidad y constituyen una carga espacial alrededor del ánodo central que altera la forma del campo eléctrico dentro del detector y, por lo tanto, la linealidad. Si se aumenta aún más la diferencia de potencial, el efecto de esta carga espacial es dominante frente a la diferencia de potencial exterior. Y bueno, cuando se llega a esta situación, ya cesa de aumentar la multiplicación y la amplitud del pulso de salida resulta máxima. Esta región de operación del detector gaseoso es la que se conoce como zona de Geiger-Müller. La principal característica de este tipo de detectores es que la amplitud de la señal eléctrica es independiente de la energía y naturaleza de la partícula, resultando en el pulso de salida el de mayor amplitud obtenible con esta configuración de detector gaseoso. O sea, si nosotros necesitamos medir energía de una radiación, deberemos usar este detector en la zona ya sea de cámara de ionización o en la zona de contador proporcional. Pero no así en la zona de Geiger-Müller. La zona de Geiger-Müller servirá para poder contar los cuantos de energía que llegan. La zona de, digamos, de contador proporcional también, porque la diferencia de potencial ya es lo suficientemente alta como para darle tiempo a los distintos cuantos de energía para dar un pulso antes que llegue el próximo. Pero aún todavía, digamos, se pierden algunos de los pulsos. Sin embargo, en la zona de Geiger-Müller es la zona que sirve para contar los pulsos, pero no para medir la energía. Veamos aquí una tablita con la energía media necesaria para formar un par electrón-ion dependiendo del gas con que se llene este tipo de detectores gaseosos. Por ejemplo, si el gas es hidrógeno, se necesita 37 electrón-voltios para formar un par. En el caso del helio, 41 electrón-volt. En el caso de nitrógeno, 35, de oxígeno, 31, en el aire, o sea, si se llena simplemente con aire, se necesita 35 electronvolts, neón, 36, o argón, 26 electronvolts. O sea, la energía necesaria para formar el par electrón-ion es baja respecto de la energía que trae la radiación ionizada. Ahora vamos a ver un resumen de las características de la cámara de ionización. Hemos visto que la salida, el pulso de salida es proporcional a la energía depositada por la radiación. El voltaje que se aplica determina la velocidad de deriva de los electrones y los iones hacia los electrodos de la cámara. No sirve como contador de señales individuales. ¿Por qué? Porque para un valor típico, por ejemplo, de un voltaje de unos 100 voltios, los iones
se mueven a una velocidad de 1 m/s. Esto hace que tarden aproximadamente una centésima de segundo en atravesar una cámara de, por ejemplo, 1 cm de espesor. Los electrones que son más móviles viajarán 1000 veces más rápido. Pero sin embargo, estos tiempos son excesivamente largos para los tiempos con los que normalmente se trabaja en detección de radiaciones nucleares. Por ejemplo, una fuente débil de 1 mC da un promedio de una desintegración cada 30 milisegundos. Por lo tanto, los tiempos que se manejan en la cámara de ionización son excesivamente grandes y no sirve como contador de señales individuales. Por otro lado, la corriente que se mide representa la interacción de muchas radiaciones durante el tiempo de respuesta de la cámara. Y la corriente de salida es proporcional tanto a la actividad de la fuente como a la energía de las radiaciones. Esto es lógico, ya que radiaciones de mayor energía dan una mayor ionización y por lo tanto una mayor respuesta. En el caso del contador proporcional, normalmente es un cilindro que actúa como cátodo y tiene un alambre central que actúa como ánodo. A diferencia de la cámara de ionización, que funciona como un capacitor de placas paralelas. El mayor campo eléctrico permite que los electrones generen ionizaciones secundarias. Estos electrones secundarios, que son acelerados, producen nuevas ionizaciones y por lo tanto se da una avalancha o cascada de ionizaciones, pero siempre estas ionizaciones secundarias, que pueden estar entre 1000 y 100.000, siempre la cámara continúa funcionando de modo proporcional al número de sucesos primarios. En general, el contador proporcional no tiene mucha aplicabilidad en la medicina nuclear clínica y se emplea más en investigación para detectar partículas alfa y beta. Bueno, habíamos dicho que si se continuaba aumentando la diferencia de potencial entre los electrodos, más allá de los valores que corresponden al funcionamiento como contador proporcional, el factor de multiplicación de iones deja de ser lineal con la tensión aplicada. Entonces, es tanta la diferencia de potencial que se comienza a producir una avalancha de ionizaciones que en pocos milisegundos toda la cámara ya está completamente ionizada y el pulso resulta máximo. En la práctica, un mismo tubo no puede utilizarse con cualquier voltaje porque para cada región existen condiciones específicas. Los detectores Geiger y proporcional, por ejemplo, utilizan alambres más delgados que la cámara de ionización para lograr voltajes más altos. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de contadores Geiger. Hablando un poco ya de los gases de llenados de la cámara, es diferente también según la aplicación. En el caso de las cámaras de ionización, normalmente se llenan con aire. En el caso de los contadores proporcionales, ya se utiliza metano, dióxido de carbono, o a veces una mezcla de argón y metano. Y para los contadores Geiger, se utiliza una mezcla de gases, argón o neón, y un compuesto orgánico, como por ejemplo el etanol o un gas halógeno, cloro o bromo, como self-quenching gas o gas de autoapagado. Este gas de apagado tiene que reunir ciertas propiedades, como por ejemplo absorber la energía de los fotones ultravioleta emitidos por los átomos excitados del gas antes de que incidan en el cátodo, tener menor energía de ionización que el gas de contagio. Esto es lógico, de manera tal que cuando el ion positivo choca con una molécula del gas de apagado, se neutralice. ¿Sí? Entonces, cuando estos iones llegan al cátodo, por ser su energía de ionización baja, no liberan electrones y no dan una señal que se confunda con la que está relacionada con la energía de ionización. Entonces, de esta manera, trata de que rápido la cámara vuelva a estar en condiciones para recibir nuevamente un impulso de radiación. Bueno, habíamos dicho que el contador Geiger-Müller, cuando se aumenta mucho la diferencia de potencial, se produce en su interior una avalancha de partículas cargadas que daba lugar a la aparición de una carga espacial. Debido a la alta concentración de iones positivos en las proximidades del ánodo, esta carga espacial, habíamos dicho que distorsionaba el campo eléctrico interior del detector y que
impedía la aparición de nuevas avalanchas debido a posteriores interacciones. Esta situación se da hasta tanto se hayan recolectado todos los iones positivos y fija el tiempo durante el cual, después de una primera interacción, el detector queda inhabilitado para responder a posteriores interacciones. Sin embargo, antes de que todos los iones positivos hayan alcanzado el cátodo, puede detectarse una segunda partícula. Por ejemplo, en esta gráfica se puede observar el pulso. Supongamos que este es el pulso de salida. Y durante este tiempo el detector no puede reaccionar a un nuevo pulso. Entonces este es el tiempo que se denomina tiempo muerto. Después, mientras se va recuperando el campo eléctrico, si llega otro pulso, dará una señal de salida, pero la amplitud de este pulso será menor. Estos pulsos son más pequeños por no haberse restablecido todavía en su totalidad la magnitud del campo eléctrico en las proximidades del ánodo. El tiempo necesario después de un impulso de máxima amplitud hasta otro de amplitud detectable, que sea de la misma amplitud del anterior, o sea que el tiempo requerido para que el contador pueda entregar otro impulso de amplitud máxima, se denomina tiempo de restitución, como se puede observar aquí en la figura. Concluimos así la clase de detectores gaseosos.